Muy buenos días, iglesia, ¿cómo estás? Estamos súper bendecidos de poder compartir contigo este tiempo. ¿Qué tal si por un instante cierras tus ojos? Que en esta mañana puedas hablar con Dios, tú puedas conectarte con Él directamente y le digas gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das, Señor. Te doy gracias porque hoy me levanto sabiendo de que tú estás conmigo, mi Dios. Sabiendo de que tú eres la fuerza que me levanta. Tú eres ese motor que me guía, Jesús. Estoy muy agradecido contigo. Comienza a agradecerle. ¿Por qué estás agradecido con Dios en esta mañana? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Porque creo que eso es lo primero que todo hijo de Dios debería hacer, darle gracias al Señor. Porque no importa que hayas vivido en la noche anterior, hoy en esta mañana te levantaste, estás completo. Y que tú puedas darle gracias al Señor por eso. Yo te doy gracias, Señor, porque no importa qué pueda pasar en mi vida, Señor, tú estás dispuesto a abrir mares. Tú estás dispuesto a mover montañas por mí, Jesús. Quiero que eso sea lo que yo más deba de tener claro, Señor. Que tú, Jesús, estás dispuesto a todo por mí. Tú estás dispuesto a dejar todo e ir por mí. Y tu palabra me recuerda, Señor, que no importa el lugar donde yo esté, Señor, no importa cuán escondido yo pueda estar, Jesús, allí tú me encontrarías, allí tu mano me sostendría, Señor. Yo sé que estás conmigo, Jesús. Yo sé que tú aderezas mesas delante de mis angustiadores, Dios, y harás rebosar mi copa. Porque tu misericordia, Señor, es real. Porque tú no eres un Dios que da gracia por momentos, Señor. Que tú en esta mañana puedas conocer a tu Dios. Iglesia, te quiero preguntar, ¿quién es tu Dios? Comienza a decir, ¿quién es tu Dios? Que sea algo muy personal en esta mañana. Mi Dios es mi papá. Mi Dios es mi médico. Mi Dios es mi proveedor. Yo estoy seguro en ti, Jesús, porque tú eres mi seguridad. Mi Dios es mi seguridad. Y tal vez decirte esto contándote la versión de Jesús te suena fácil, pero si yo te pregunto, si tú tienes solo un hijo, ¿tú serías capaz de darlo por, no sé, por mí o por cualquier persona? Yo creo que el 100% diría que no. Pero Dios no, ni siquiera se preguntó eso. ¿Estaré dispuesto yo a hacer eso por gente que no lo merece? Y Él lo dio, Él dio al único hijo que Él tenía. Por ti, por mí. Y yo digo que esta mañana debemos agradecerle a Dios por eso. Que tú le digas, Señor, gracias por eso. Gracias porque en el madero que yo debía haber muerto, Señor, moriste tú, Jesús, por mí. Porque ese madero llevaba mi nombre, Jesús. Esa carga llevaba mi nombre. Pero tú borraste mi nombre, Dios, y pusiste el tuyo, Señor. Y ahí fue donde te entregaste, Dios. Te entregaste por completo, Jesús. Y yo estoy agradecido por eso. Siente cómo el Señor en esta mañana comienza a llenar tu casa. Mientras tú le recuerdas al Señor por qué estás agradecido, el Señor
llena tu casa, el Señor llena tu vida. Deja que el Señor fluya en tu corazón. Deja que el Señor te hable. En su palabra dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Por un instante, quédate quieto y deja que Él te enseñe que Él es Dios. Que Él es el que es. Y el Señor hoy, en esta mañana, te dice: yo te aseguro que no te dejaré. Yo te aseguro, te dice el Señor, que puede estar la montaña más grande frente a ti y yo la derribaré por ti. Yo la derribaré por ti, te dice el Señor. Hoy el Señor te dice: yo hago el trabajo pesado por ti. Muchas gracias, Dios, porque tú, Jesús, has estado conmigo. Has estado conmigo. Tú no me dejarás. Vamos, dile: tú no me dejarás. Tú no me dejarás. Tú no me abandonarás, Señor. Tú eres mi compañía fiel. Tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. No se puede comprender, no se puede entender. La paz que siento, esa paz que tú me das. Ni las situaciones, ni las circunstancias me las podrá robar, me las podrá quitar. Levanta su nombre, Jesús. 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 La palabra de Dios dice en Mateo 11, del 28 al 30, dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Este pedacito me parece tan importante porque dice tierno de corazón. Porque me coloco a pensar, y muchas veces en muchas situaciones de nuestra vida tenemos un corazón duro, un corazón difícil para tanto amar como dejarse amar. Y no sé si
¿Te cuesta dejarte amar? ¿O te cuesta amar a alguien? Pero el Señor aquí dice: vengan a mí, vengan a mí, porque yo soy tierno de corazón y yo los haré descansar. También dice: y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Tal vez sientes que tienes una carga muy pesada, y tal vez la persona que está a tu lado no te puede entender. Pero el Señor hoy te dice: yo te puedo entender y te estoy llamando. Te estoy llamando. No dejes de estar en intimidad en este momento, porque el Señor hoy te está llamando. Que puedas ser sensible y entender que hay una voz que te dice: ven a mí, porque para mí sí eres valioso. Y esta mañana me colocaba a pensar: ¿qué hay detrás cuando te preguntan cómo estás? Yo digo que el 99% dicen: bien, gracias. Pero ¿qué hay detrás de eso? Yo quiero que por un instante te coloques a pensar en ¿qué hay detrás de tu "estoy bien, muchas gracias"? Porque es tan difícil en algunas ocasiones decir: ay, pues me siento cansado, estoy aburrido, estoy que tiro la toalla. Y siento que es algo muy real que todos escondemos detrás de un "estoy muy bien". Pero hoy el Señor te está diciendo: no escondas nada detrás de eso. Dímelo, dime cómo estás. El Señor hoy te está preguntando: ¿cómo estás? Y que tú le digas: Señor, me pasa esto, estoy cansado. Estoy cansado, pero tu palabra me recuerda de que vengan a mí los que estén fatigados, los que estén cansados. Porque tú eres ese descanso, Señor. Yo creo que tú eres ese descanso, dile al Señor. Yo creo que tú eres un Dios que no falla. Un Dios que siempre tiene compasión de sus hijos. Y hoy el Señor hoy te está llamando a eso. Y digo estas palabras con alegría, porque puedes estar cansado, pero el Señor hoy te abre la puerta y te dice: ven a mí. Te dice: ven a mí, porque ofrezco un amor que es gratis y no falla. Siempre tuvo compasión, perdido estaba, tu luz me alumbró. En medio de la oscuridad, tú eres mi faro, guías mi corazón. Vamos, cántale al Señor. Tu amor nunca me falla, siempre estarás conmigo, nunca me dejarás. Tu presencia me guiará para no perder el rumbo, para encontrar mi destino. Mi confianza en ti siempre estará. Compasión, y me atrajiste con amor. Tu voz me llena de alegría y paz. Seguro estoy, pues tú conmigo siempre estás. Tu amor nunca me falla,
está conmigo, Dios. En cualquier situación, Señor, que tú tienes el control. Tú siempre estarás conmigo, nunca me dejarás. Tu presencia me guiará para no perder el rumbo, para encontrar mi destino. Presencia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque estoy cansado, pero tú eres mi descanso. Estoy cansado, Señor, de sentir que estoy llevando un peso que no debo de llevar, que es muy fuerte para mí. Si eso te pasa, dile al Señor. Siento que estoy llevando más de lo que puedo cargar, Jesús. Pero sé que tú estás aquí, Señor. Sé que tu mano poderosa, Señor, está conmigo. Vengan a mí todos los que estén cargados, porque yo soy humilde. Porque yo soy tierno de corazón. Y no me importa dejar mi orgullo, te dice el Señor. Hoy estoy contigo. Deja tu orgullo. Hoy te dice el Señor, háblame, que te quiero escuchar. Porque siempre escuchamos que en la Biblia dice que todos decimos al Señor, heme aquí, envíame a mí, habla que tu siervo te oye. Pero hoy el Señor te está diciendo, háblame porque yo te estoy escuchando. Háblame porque yo te estoy escuchando. En Juan 4:3 dice, así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Aquí quiero detenerme porque Jesús era judío. Y a los judíos no les gustaba ni ir ni pasar. Casi ni siquiera tener una relación con los de Samaria. Pero esto lo quise como convertir en los problemas, porque siempre estamos acostumbrados a que cuando vemos un problema no lo queremos atravesar, sino que lo queremos esquivar. Pero aquí dice que Jesús fue a Samaria. Él lo atravesó. Él atravesó el tener que pasar por un lugar donde los judíos no estaban acostumbrados a pasar. Entonces aquí dice que entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata. Jesús estaba cansado. Todos dirían, no, Jesús no se cansa, Jesús no se fatiga, Jesús tiene todas las fuerzas. Pero aquí dice, o sea, yo creo que todos tenemos Biblia y lo podemos leer. Aquí dice que Jesús estaba cansado, cansado de caminar. Y él necesitaba sentarse y descansar un poco, tomar agua.
¿Hace cuánto no te sientas y descansas? ¿Hace cuánto no te sientas y le dices, Dios, ya no puedo más, ya no puedo con esta carga, no puedo con este yugo? Y yugo significa dominio, algo que te está dominando o una opresión que hay en tu vida. Pero aquí Jesús, es que esto me parece increíble porque es Jesús. Dices, estoy cansado y me voy a sentar porque necesito descansar del camino. Y poco después llega una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dice, por favor, dame un poco de agua. Le pidió agua a una samaritana. Porque no solamente estaba reconociendo de que estaba cansado, sino también vio la necesidad de una samaritana que necesitaba de un toque de Jesús, porque tal vez esa persona también estaba cansada. Porque ahí dice que tuvo 5 más esposos y que con el que estaba no era su esposo. ¿Cuántas veces hemos visto personas cansadas y no somos capaces de ofrecerle agua de beber? Ese manantial que tal vez tú ya has bebido, pero aún sigues cansado. ¿Por qué sigues cansado? Y hoy el Señor te dice, quiero darte descanso, pero no quiero que esquives tus cansancios, no quiero que escondas tu angustia detrás de un estoy bien. Por eso he querido ponerle este mensaje así: lo que se esconde detrás de un estoy bien. ¿Qué escondes? ¿Por qué lo haces? Porque hoy el Señor te dice, ¿por qué me escondes que estás cansado si yo te he dicho que yo soy el que hace descansar? Si soy el que le dio agua a una samaritana, de ese agua que no volví a tener sed, ¿cuánto más no lo puedo hacer contigo? Por eso que tú le digas, Señor, tu gracia me ha alcanzado. Y yo hoy recibo de eso, pero primero debo de atravesar Samaria. Debo de atravesar, Señor, el problema por el que estoy pasando, Jesús. Mi Dios, no quiero olvidar que tú diste tu vida en la cruz por mí. No quiero olvidar, Jesús, que has estado presente. Por eso te digo, Señor, quiero atravesar contigo Samaria, Jesús. Quiero atravesar contigo, Dios, cualquier situación. Yo sé que estás aquí, Jesús. Gracia que me alcanza, amor que no se rinde y llenas todo de luz. Aún no lo entiendo, cómo estás tan atento a mí, Jesús. No quiero olvidar que estuviste en la cruz por mí. Elegiste perdonarme y nunca condenarme. Tu amor es así. No existe otro nombre dado a los hombres que pueda salvar la humanidad. Eres quien restaura, eres el que sana, eres el que reina en majestad, Jesús.
Estoy agradecido, Dios, porque cuando la circunstancia, Dios, quiere venir a atormentarme, Dios, siempre hay un mensaje, siempre hay una razón, Dios, siempre hay una señal para seguirte, para no desmayar, para confiar en ti, Jesús. ¿Cuál es la razón de tu vida? ¿Cuál es la razón por la que vives? Y me encanta esto de autoevaluarnos con preguntas, porque siempre, muchas veces nos hacemos preguntas a cosas que nosotros mismos sabemos la respuesta. Y hoy te quiero decir, el descanso no está en decir estoy bien y hacer como si todo está bien. El descanso verdadero está en decir, no, la verdad no estoy bien, no he pasado por unos buenos días. Tal vez esta pandemia me afectó demasiado. Esta pandemia hizo que mi fe se apagara. Y no sé cómo manejarlo. Esta pandemia hizo que mi empresa se cayera. Y no sé cómo manejarlo. No tienes que manejar todas las situaciones, no tienes por qué manejarlas, porque no eres Dios. Pero Dios está contigo. Y Él te va a ayudar. Él te va a levantar, te va a restaurar, y que por un instante le diga: Señor, yo sé que tú me vas a levantar, yo sé que tú, Jesús, me vas a dar el descanso que tanto he necesitado, el descanso que tanto he ocultado, el descanso que tanto he ocultado, Señor, que he necesitado, Jesús. Hoy ya no oculto mi cansancio, hoy ya no oculto mi angustia.
si tú estás agradecido con el Señor, que tú puedas decirle a Dios, no solamente te quiero agradecer, sino también quiero darte de lo que tengo, darte de lo que soy. No me alcanzaría la vida para pagar todo lo que has hecho por mí, Jesús. Pero hoy, Señor, quiero darte de mis ofrendas, de mis diezmos, Señor. Quiero darte de mi vida, de mi tiempo, Señor. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo, Señor. Cuenta con mis manos, Dios, mis pies, mis ojos. Cuenta conmigo, Jesús. Dile al Señor, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, Jesús, porque sé que estás presente. Cuenta conmigo, Señor, porque yo, Espíritu Santo de Dios, hoy estoy siendo libre. Y sé que la libertad que tú no das, la libertad que tú das, Señor, no es una libertad de momento, no es una libertad emocional solamente, Señor, sino que también es una libertad financiera. Y cuando tú das, el Señor te da el doble, no solamente porque tú diste, sino porque en tu corazón estuvo un mensaje de gratitud para Dios, con tus ofrendas, con tus diezmos, con tus primicias, con tus siembras, con tus donaciones al Señor. Te alabamos, Jesús. Que puedas levantar nuevamente el nombre de Jesús en alto y decir, tú eres quien restaura, tú eres quien sana, Jesús. Tú eres el que reina, Jesús. No existe otro nombre dado a los hombres que pueda salvar a la humanidad. Eres quien restaura, eres el que sana, eres el que reina en majestad. No existe otro nombre dado a los hombres que pueda salvar a la humanidad. No hay nadie más, Jesús. No hay nadie más que pueda salvarnos, Dios. Gracias, Dios, por las siembras que hoy te damos, Señor, que ponemos en tu altar. Porque no solo ponemos nuestras finanzas en tu altar, Señor, sino que ponemos toda nuestra vida, toda nuestra familia en tu altar. Lleva al altar por un instante tu vida al Señor. Gracias te damos, Jesús, porque sé que estás aquí, porque sé que tú estás viendo nuestro corazón. Hoy no damos porque nos toque. Hoy damos porque estamos agradecidos. Hoy damos, Señor, porque tú eres fiel. Porque fiel es el que hizo la promesa. Fiel es el que hizo la promesa. Y eso lo tenemos presente, Dios. Por eso damos con gratitud, sabiendo de que recibiremos, Dios, una bendición de parte tuya, Señor. Recibiremos paz, Señor, porque eres el Dios de toda carne. Eres el Dios del universo. Iglesia, ha sido un honor poder compartir esta mañana contigo. Recuerda no esconder el cansancio, la angustia detrás de un estoy bien. Habla con el Señor, porque el Señor hoy te dice, ven a mí, porque yo te haré descansar. Iglesia, bendiciones, que estén bien. Ahora es más fácil hacer tu donación online. En nuestra transmisión encontrarás el código QR. Lo único que debes hacer es usar la cámara de tu celular o a través de una aplicación lector QR, escanear el código. Ingresas a la pestaña que aparecerá en la parte superior de tu dispositivo y listo. Ayúdanos para seguir ayudando. Puedes ingresar a nuestra página web www.misionpaz.org y seleccionar en la página principal la opción de realizar donación. Opción 1. Puedes realizar tus donaciones en línea seleccionando una de las opciones disponibles usando tus tarjetas débito o crédito, usando PSE, escaneando el código QR.
o seleccionando la opción de PayPal o PayU. Opción 2. Donaciones en efectivo. En esta encontrarás los datos relevantes para que puedas realizarla en puntos de recaudo Baloto o Efecti o en un corresponsal bancario de Bancolombia. Opción 3. Donaciones por transferencia bancaria en la sucursal virtual de tu banco, inscribiendo alguna de las cuentas Itaú, Banco de Occidente o Bancolombia. Opción 4. Donaciones internacionales. Aquí encontrarás toda la información que necesitas para inscribir nuestra cuenta y realizar tu donación desde cualquier parte del mundo. Nuestra misión no se detiene.